Buenos días, lamentable noticia de última hora y regresamos con toda la información. Fallece uno de los pilares de las entrevistas a nivel mundial. Larry King fallece y los detalles más adelante. Quédese con nosotros. Gracias por seguir con nosotros y vamos a estar informando sobre esta lamentable noticia porque hace tan solo unos minutos la familia de Larry King, este presentador de noticias, entrevistador estadounidense, dio a... Y bueno, hasta aquí la información, es momento de marcar una pausa comercial. Pero quédese con nosotros, continuamos con más aquí en Telediario Fin de Semana. Tenemos de este lado también mucha información de espectáculos y deportes. Rosalba Suara, Carlos Martínez, buenos días. Así es, Dani, Carlitos, buenos días. Oigan, pues después de que sí se viralizó el video de Vicente Fernández, obviamente ya sé que ya lo vieron, pues la familia salió a defender al patriarca. ¿Qué dijeron? Yo le tengo los detalles más adelante. Para que no se lo pierda, Carlitos Martínez, ¿en qué actitud amaneciste el día de hoy? Hola, siempre, feliz de la vida, muchachas. ¿Sí? Oigan, yo estoy con don Vicente, fue sin querer queriendo. Sin querer queriendo, don Vicente. No sé, porque aparte, pues antes ahí estaba. Bueno, no se lo pierda, mejor. Yo le hablo de los deportes. Oigan, no van a jugar mis Rayados porque ya sabemos que tenemos el tema del COVID-19. Hay que cuidarnos. Les quiero decir una cosa. Si esto pasa en un equipo de fútbol, creo que es el mensaje más grande de que nos tenemos que cuidar nosotros como ciudadanía. Siempre se los decimos. Y los que sí juegan son los Tigres. Juegan contra el Atlas, no se lo pierda. Jornada número 3, transmite RG La Deportiva. Por lo pronto, un avance del pronóstico del tiempo con América Álvarez. 8:51, ya estamos de regreso. Oye, vaya escándalo, mi querida Rosalba, esta semana con don Vicente Fernández. Si hay alguien que es, yo creo que intocable en nuestro país, o era intocable, era nuestro charro de buen titán. Y es que si no sabe de lo que estamos hablando, que yo creo que no, es que hace pocos días se filtró un video del charro. Y qué bueno que lo dice, porque teníamos que escuchar su versión, cómo se sintió en ese momento. Claro, y ojo, no es que estemos diciendo que está mal. Yo, sobre todo, me considero muy feminista, pero pues sí, lo que decíamos ayer fuera del aire, si algo te incomoda, hay que educarnos, reeducarnos a que sea el momento. No importa si es Vicente Fernández, no importa si es tu amigo, no importa si es tu misma pareja, si algo te incomoda es al momento, quita la mano. Y las mujeres son tan inteligentes, claro, que con un codazo lo pueden hacer. Exactamente, así, mira, no me está incomodando porque también soy mujer, si se siente, sientes la mano, cuando algo te incomoda, entonces quitas la mano, que no te intimide. Si es Vicente Fernández, si es quien sea, amigo. Claro. O sea, tienes que hacerlo. Y ojo, bueno, le damos el beneficio de la duda. No se da cuenta, ves el video saliendo, oye, ve y denuncia. Y qué bueno que está marcando su línea y al final del día su papá lo tiene que defender y sin duda es un ícono de la cultura mexicana. Ojalá ya no lo dañen tanto porque ya va ese segundo golpe duro que recibe en menos de 4 años don Vicente. Claro, y mira, su nombre está sonando desde inicio de año, obviamente con los memes de del moño. Del moño apretado. Entonces esperemos que ya dejen un poquito en paz a Vicente. Y si le quieren rascar, amigo, como dices, van a encontrar de videos del señor, porque de palenques. Que son, de ya. Palenques, de que el señor es querendón y abraza y besa y apapacha, pues eso sí, no hay duda. Vamos a seguir hablando de esto más adelante, pero es momento de ir al otro lado del estudio. Carlitos Martínez está listísimo con toda la información deportiva.